Canal 5. Con vos tenemos mucho que ver. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, 20 horas exactas, estamos por el 5 de Supercanal, también por Cadena 3, Teleflash, el único noticiero verdaderamente tucumano. ¿Cómo va? Buenas noches, Daniel, buenas noches a todos nuestros televidentes y bienvenidos a una nueva emisión de martes lluvioso. ¿Ya? Qué lindo día, espectacular. No para estar acá. No, no, ¿a dónde estaría usted? En casa, por supuesto. Viendo una buena película. Tomando mate con mi mamá. Comiendo algo rico. Ideal para humita o no, anoche, hoy. De la verdad que está todo, no. Todo eso sería lo ideal, pero seguro bueno. Que sí. Bueno, Guille, ¿salió hoy a la mañana o no se quedó en casita? Sí, sí, estuvimos por el centro, así que bueno. ¿Mojándose un poquito o no? Sí, llovió desde temprano, ayer en la noche comenzó. Sí, no, desde muy temprano el agua me sorprendió. A usted también, ¿no? Pero bueno, desde por suerte salió con paraguas. Ya 7:30 de la mañana estaba paradito yo. Con Fabri al colegio. Seguro que sí. Bueno, ¿me deja mandar un saludito? Por favor. Para Elías, para Miguel, para Julio que ven el noticiero, así que siempre junto a nosotros los muchachos. Muy bien, yo también. Están pendientes de lo que se dice acá, así me gusta. Así están, sí, bien, muy bien. No, y yo sí. Voy a mandarle también un saludo entonces a una gran amiga mía, Agustina Guzmán, que está cumpliendo años hoy, así que un beso muy, muy grande para ella. Muy bien, comenzamos a desarrollar el material informativo. Tiene que ver con las paritarias, en este caso que está llevando adelante el Ejecutivo ahora con los sectores de la salud. Sectores que han declinado, han rechazado la oferta del aumento de un 30%, también como los docentes en dos partes. La palabra de Adriana Bueno. El ofrecimiento del Estado provincial fue un 30% pagadero en dos cuotas a partir de marzo. Tanto en marzo como en agosto serían las cuotas. Esto en la mesa de negociación, nuestro gremio dice que es absolutamente insuficiente, que no alcanzamos el mínimo que nosotros estamos pidiendo para el nivel F, que son 6.300 pesos de bolsillo, que tenemos que seguir trabajando para no cerrar el diálogo y más allá de nuestra asamblea interhospitalaria, que es mañana, con ánimos muy caldeados por parte de los trabajadores de la salud y de paciencia muy corta, nosotros queremos dejar la puerta abierta y ver que se puedan trabajar técnicamente ítems que han quedado todavía sin aplicarse, como es el caso, por ejemplo, de recupero de costo, ver qué podemos hacer con el aporte social, la responsabilidad sanitaria, que es un ítem exclusivo de los trabajadores de la salud. Y bueno, esperamos nosotros en esta reunión haber podido mantener la puerta del diálogo para que no naufrague, porque, les vuelvo a repetir, no se alcanza el piso de 6.300 pesos para el nivel F, que es lo que CITAS, el gremio de los autoconvocados, está pidiendo con este escueto y pelado ítem del 30%. Queremos enriquecer ese básico. ¿Con respecto al salario mínimo hubo algún ofrecimiento, como en el caso de los docentes? Ellos están hablando de 5.500 pesos, pero para nuestros trabajadores que trabajan 6 horas, no 5 horas como el resto de la administración pública, es que es absolutamente insuficiente los 5.500 pesos. Nosotros, autoconvocado, la propuesta es 6.300 pesos de bolsillo neto para el trabajador que recién se inicia y de menor categoría. Ustedes no hablan de porcentajes. No podemos hablar con porcentajes porque el básico de esos compañeros no toca los 2.000 pesos. Entonces, si vos hablas de un 30% en 2.000 pesos, hagamos cuenta ya, son 600 pesos. ¿Y qué le tengo que decir? Que encima se lo van a pagar un porcentaje en marzo y recién con los otros 200 pesos en agosto. Eso es algo inviable en este momento y eso lo vamos a exponer mañana en nuestra asamblea interhospitalaria a las 11:30 en el Hospital del Niño Jesús. Mientras, hemos acordado y en el ánimo de buena voluntad del Ministro de Salud, que la verdad que ha sido importante la participación de él en esta reunión, es que hacemos una reunión técnica el próximo jueves a las 10:30 de la mañana para ver todo lo que todavía no hemos podido implementar en las paritarias
áreas anteriores y que hacen a cosas específicas de la salud. Pasaba entonces la palabra de la doctora Adriana Bueno, quien representa al gremio de citas de los médicos autoconvocados. Ahora vamos a tener la palabra de el Noemí Díaz, que representa y es un referente de otro de los gremios, estamos hablando de Sumar, quien también fundamentó por qué el sector de la sanidad rechazó la propuesta ofertada por el Poder Ejecutivo. Nosotros hemos rechazado el ofrecimiento del 30% en la base de cálculo, solicitamos algo más porque de entrada hemos solicitado el 35%, no obstante eso nos estamos acercando porque al comienzo nos ofrecieron 259 puntos, nosotros pedíamos 336,70, actualmente vamos en 250, o sea que nos estamos acercando. Yo creo que cada reunión nos estamos acercando más a nuestro petitorio, esto hace que nosotros solicitamos que un profesional nivel A que recién inicia de bolsillo tenga por lo menos 10.000 pesos, considerando que es un título universitario. Para nosotros esto es muy importante, entonces quedaron ellos a estudiar nuestro petitorio para ver si es que podría haber, así como puede haber un piso, tengamos nosotros un techo. Además hemos solicitado otros ítems importantes, que no dejen de estudiar el tema del escalafón horizontal, que actualmente llega hasta el quinto grado, queremos que llegue hasta el décimo grado. Y el otro tema tan importante y preocupante, el tema del impuesto a las ganancias, porque yo puedo conseguir un 30, 32, 33%, pero si el impuesto a las ganancias me va a llevar un gran porcentaje, no sirve de nada. Entonces tenemos que tener en cuenta esto. Por este motivo, ya que no hemos aceptado esta propuesta del gobierno actual, hemos pasado a un cuarto intermedio para el martes de la semana que viene, para que ellos hagan nuevamente los números y a ver qué ofrecimiento y hasta dónde podemos llegar, pero siempre insistiendo que cualquier profesional con cualquier título universitario arranque por lo menos con un sueldo de 10.000 pesos. ¿Hay buena predisposición de las partes, doctora? Yo creo que la predisposición está, que los números nos estamos acercando, porque yo en vista de acuerdo, lo importante es que Sumar viene con una propuesta coherente desde el comienzo, el 16 de diciembre que la presentamos con el 35%, actualmente estamos llegando a un 30% que el ofrecimiento, la rechazamos, pero hay una buena predisposición para seguir estudiando y ver cuál va a ser el nuevo ofrecimiento, a ver hasta dónde llegamos. Esto siempre nos ofrecieron en dos cuotas, también tenemos que decir, retroactivo a marzo y agosto. Nosotros por ahora esperamos la nueva contrapropuesta para ver hasta dónde nos llegamos. Pero tocando siempre otros temas, que no nos quedemos tan solo con esta paritaria, porque hay temas importantes en salud, como es que el haber jubilatorio se nos computa a los 10 años. Queremos que sea estudiado, que sean los últimos 2 años por lo menos, o el último mejor sueldo como el magisterio. O sea que también estamos acudiendo a diputados, a senadores nacionales, para que se dediquen a trabajar también por la salud de Tucumán y por el haber jubilatorio de nuestros afiliados, que todo ello, nadie se quiere jubilar. ¿Por qué? Porque nuestro haber jubilatorio, el día que pasa a retiro, llega a ser del 50%. Entonces, esto también es muy importante, son muchos temas. Siguiendo con las paritarias, pero en este caso de los docentes, siguen las críticas al acuerdo arribado por el Frente de Gremios. Esta vez la voz cantante es la de Teresa Ramallo, de SADO. Creo que el punto de partida es que no hemos participado todos los sectores que deberíamos estar en la mesa de negociación. Por lo tanto, lo que nosotros analizamos es el acta que se firmó el viernes por la tarde. Y esto hemos transmitido a la Asamblea, haciendo además un cálculo del salario que se propone en esa acta, pero con una serie de omisiones que no están escritas y que por lo tanto desconocemos. Esto lo hago claramente, lo digo al principio, porque después pueden quedar cosas poco claras. En realidad se habla de un aumento del 30% para toda la docencia y eso no es así. Lamentablemente el 30% en dos partes, se terminaría de cobrar en agosto, es solo para un sector, para los docentes que recién se inician, para los que no tienen antigüedad. A partir de los 5 años de antigüedad el aumento se desvirtúa totalmente, porque han establecido una cifra no remunerativa, no bonificable, o sea negro, que solamente se cobra hasta llegar a los 5.400 pesos. Y después se saca esa cifra y se la paga solo por ese único cargo. Y esto realmente distorsiona
todo el escalafón docente, se desvirtúan los conceptos de antigüedad que siempre han sido tan valiosos en la boleta de un docente y se distorsiona el aumento porque en realidad se está mintiendo. No se da un 30% a la docencia, se está dando en promedio un 22% porque estamos promediando. Y creo que se perjudican fundamentalmente los docentes con mucha antigüedad, que son los que vienen, digamos, sosteniendo el sistema educativo, no los que recién se inician. Y también hay un 30% de nuestra boleta en negro, lo que afecta totalmente al cálculo de la jubilación. Porque todos entendemos que si bien la docencia aporta 2 puntos más para poder jubilarse con el 82% móvil, nosotros al momento de jubilarnos solo son considerados los conceptos en blanco. Por lo tanto, cuantas más cifras en negro haya, el docente que está a punto de jubilarse está perdiendo un 30% de su haber para el cálculo jubilatorio. La ministra salió ayer también de alguna manera responder que era para todos los cargos. Bueno, está clarísimo en el acta, hay dos ítems, el E y el D, donde establecen que se paga solamente en el mejor cargo ese adicional no remunerativo, no bonificable. Lo dice el acta. Como digo, no estuvimos en esa reunión, pero lo que uno literalmente está escrito y entiende es esto. Y eso es inadmisible, porque igual trabajo, igual remuneración. ¿Qué es esto de que solo voy a cobrar en un cargo el aumento? Eso es una locura absoluta. Entonces, bueno, creemos que esto es lo que hay que revertir. Estamos convocando asamblea para mañana miércoles con la posibilidad de decretar un paro con movilización para el día viernes y además insistir a la ministra que cambie esta situación. Si se revierte, si es para toda la docencia, habremos de considerarlo, ¿no? Ahora, ¿cree realmente que se puede abrir de nuevo una instancia de diálogo teniendo en cuenta que por lo menos 3 gremios han firmado este acuerdo? Ha habido en la historia distintas maneras de volver atrás. Digamos, cuando se perdió el Estado docente y Sadovio UDT, insistimos con marchas y presiones en la calle, se volvió a considerar y recuperamos el Estado docente. Entonces yo creo que si hay un poco de sensatez, se deben revisar estas cosas para que no sea realmente engañoso el aumento, que el 30% sea real y para toda la docencia. Dejamos de lado ahora lo que respecta a las paritarias y nos ocupamos de la situación de los vendedores ambulantes, quienes mantuvieron una reunión en el día de hoy con la secretaria general de la Gobernación, Carolina Vargas Aignace, quien les reiteró que no podrán vender en el centro. Sin embargo, la funcionaria también advirtió y dejó a entrever que aceptarían trasladarse a un predio ferial. Una vez más, el gobierno de la provincia los recibe para escuchar las inquietudes que tienen. Nosotros una vez más también reafirmamos nuestra posición, que es la de mantener el cumplimiento de la sentencia judicial que establece que el microcentro debe estar libre y la vía pública también. Nosotros en este caso escuchamos la propuesta de ellos, vinieron a visitarnos un sector de vendedores ambulantes, ellos se encuentran divididos. Vinieron a hacer un planteo formal este sector de que sí quieren tener como ubicación física el predio ferial, una propuesta que ellos habían rechazado en el mes de enero. Nosotros escuchamos la propuesta, habría que evaluarla y sobre todo le pusimos un condicionante, que es que para que vengan a hablar lo deben hacer en forma unificada. Nosotros no podemos estar recibiendo a un sector que está fraccionado, por lo cual le hemos pedido que unifiquen su personería y que aclaren cuál es la situación legal y qué es lo que los nuclea, a los efectos de poder volver a evaluar alguna alternativa para ellos. ¿Es posible para el gobierno hablar hoy en día de darles el predio ferial norte? Como les comentaba, nosotros hemos escuchado esta propuesta de un sector. Hasta el momento en que ellos no unifiquen su pedido, nosotros no lo podemos evaluar, porque darle un sector sería fomentar las divisiones y no solucionar el problema de fondo. ¿Se unificara el pedido? Si se unificara, evaluaríamos esta alternativa como tantas otras, una situación que ya fue planteada formalmente a ellos durante el mes de enero. Ahora, la participación de ellos sería como cooperativa, ellos han manifestado la voluntad de unificarse en esta cooperativa ya conformada. Nosotros hemos recibido el día de hoy el sector con el que ya veníamos hablando, este sector que pertenecía al CIVAR, al Sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina, hoy se encuentra escindido y están con una cooperativa en formación. Habría que ver qué es lo que plantean el resto de los sectores, y vendedores ambulantes no es un solo grupo, son al menos 4 grupos, por lo cual se hace imposible el diálogo hasta tanto ellos no unifiquen su personería. ¿Va a convocar al resto de los sectores o no le compete al gobierno? No
Nosotros no podemos interferir en las internas de ninguno de los grupos, por lo cual necesitamos que ellos hagan el esfuerzo de tener una sola voz y cuando la tengan lo vamos a volver a recibir. ¿Hay inquietud en el comercio porque han reaparecido en algunos sectores vendiendo en mano en la última semana sobre todo? Nosotros como gobierno mantenemos el auxilio de la fuerza pública y se la prestamos al municipio, que es el encargado de hacer cumplir la sentencia judicial, por lo cual todo lo que ellos nos requieran para el estricto control de que el microcentro se encuentre liberado y se cumpla la sentencia le corresponde al municipio capitalino. Al término de la reunión también tuvimos la oportunidad de dialogar con Claudio Robledo. Manifestó él que también tienen que ponerse de acuerdo con el resto de los ambulantes para ver si aceptan esta alternativa que parece es la única que les queda. Nosotros venimos a hacer un pedido formal de un lugar para trabajar. El único lugar que por ahora es que nosotros podemos instalarnos y trabajar es el predio ferial. Lo tomamos como una opción la más acertada por el momento, por supuesto con las mejoras, todo. Le hicimos el pedido formal nosotros como cooperativa de vendedores ambulantes, acá la señora secretaria de Gobernación. Ella por supuesto lo tiene que charlar ahora con el gobernador. Nosotros tenemos que unificar sectores, como se dice, hablar con los compañeros que no todos pensamos iguales, pensamos diferentes y bueno, tratar de tener una respuesta lo más pronto posible, ¿no? Pero no hubo un compromiso formal por parte de la Secretaria General de la Gobernación hoy. No, para nada, no. El compromiso de ella es, plantearle de nuevo al gobernador que nosotros ya le hicimos un pedido formal como cooperativa de vendedores ambulantes, el predio ferial, y bueno, con la mejora que corresponda, obviamente que en su caso se hablará, pero bueno, hoy dimos el primer paso, ¿no? Como cooperativa, como trabajadores, de venir a pedir un sector, un lugar para poder trabajar, ¿no? ¿Cuándo se va a reunir con otros sectores de los trabajadores? Ahora voy a charlar con algún grupo que me están esperando ya, que recibí algún mensaje, y creo que entre mañana o el jueves estaré ya reunido con ellos y bueno, vamos a definir nuestro sector. Acá no hay división, no hay pelea, no hay bienes comunes para cada uno. Acá todos tenemos la misma meta que trabajar, nada más que uno piensa diferente que otro, ¿no? Y hay que tratar de unificar los sectores para venir con una propuesta seria hacia el gobierno y definir la situación, ¿no? Al hablar del predio ferial norte, ¿quién se haría cargo de las refacciones? ¿Esto lo hablaron con la secretaria ahora? No, todavía no, pero ¿y ustedes qué pretenden? ¿Que quién se haga cargo de las refacciones? Que nosotros no pretendemos, yo no tengo para comer hoy, menos voy a tener para arreglar un predio ferial, no sé si... ¿Le piden al gobierno que se haga cargo? Por supuesto, creo que sí, pero no tampoco vamos a pedir una cosa, no, ustedes hagan no, una cuestión de compañerismo también hacia el gobierno y que una vez que sea necesario que el vendedor empiece a trabajar ahí, si tiene que pagar lo que se puso en el predio ferial, nosotros vamos a hacer un pagaré, veremos la forma de retribuir al gobierno la plata que invierte en nosotros, ¿no? Que ustedes habían rechazado en principio la idea del predio ferial en más de una vez, ¿no? Porque nosotros teníamos la posibilidad o la alternativa de buscar un lugar acá en el microcentro. Lamentablemente, para nuestro sector no hay un lugar, no hay nadie que nos quiera alquilar acá en el microcentro. Y bueno, amigos, si no tenés a dónde trabajar y antes de andar mendigando un pedazo de pan, te ofrecen algo para trabajar, tenés que agarrarlo, ¿no? Bueno, vamos a continuar ahora con este tema porque otro sector de los vendedores ambulantes tienen la idea de realizar lo que sería un comercio a cielo abierto. Y lo es un proyecto presentado por un comerciante de la zona céntrica con el objetivo de generar, digamos, otro atractivo, otra venta con diferentes características. Sí. Lo explica Miguel Molina. Vamos a escucharlo. Básicamente es en la unión de los comerciantes con un mismo fin, que es mejorar un entorno, una zona peatonal o una zona comercial de cada provincia. ¿Eso qué significa? Unificar, tener el mismo criterio, hacer atractivos comerciales como promociones, como un mega desfile de modelos en una peatonal, musicalizar la peatonal, un evento musical, eso es lo que significa comercio a cielo abierto. Va a significar una gran atracción también para el turista. Ese es el objetivo. El único beneficiado acá en todo este emprendimiento que estamos llevando a cabo es el tucumano mismo, porque lo vamos a disfrutar como tucumano, no como empresario, ni como cámara, ni como mucho menos, como tucumano, el ciudadano común, la mujer especialmente, que es la que más disfruta paseando, y el turismo, que venga y se lleve una imagen de lo que es el Jardín de la República. Ahora, para que se entienda, también no es, como pueden malinterpretarse, una feria, nada que ver, no, sino con un nivel... Por favor, nada de feria, es la unión de los comerciantes, se llama cielo abierto porque es
ocupar la vía pública y que nosotros estamos en tratativas para hacer un consorcio mixto. ¿Qué significa un consorcio mixto? Administrado o propuesto por algunos comerciantes de la Federación Económica y algunos funcionarios de la municipalidad. Trabajar en conjunto para crear, para producir, para construir un nuevo atractivo en el centro comercial. Eso es lo que realmente es comercio a cielo abierto. Ahora, ¿cuándo lo podemos ver hecho una realidad? Todos los proyectos llevan su tiempo, en esto venimos trabajando. Hay un proyecto espectacular, te podría decir, de lo que es la calle Mendoza, el 500, 600 y 700, que la Municipalidad de San Miguel de Tucumán viene trabajando ya hace más de un año, como también una semi-peatonalización de la Plaza Independencia. Lo hemos visto la maqueta, lo hemos visto los proyectos, te puedo decir que es magnífico, extraordinario. Eso es a futuro. Lo que nosotros pretendemos, o por lo menos yo desde mi punto de vista, quiero que se hagan pequeños cambios, pero que se note un cambio y que se note un esfuerzo y que la gente, el comerciante, el tucumano, la tucumana, concurra al centro feliz y que sea un atractivo el centro y que venga a pasear al centro. Porque esa persona que hoy día viene a pasear es un cliente de potencia para el día de mañana. Claudio, ¿cómo le va? El gusto de saludarlo, Daniel. Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Cómo está? Todo bien, todo bien. Un poco cansado, ¿cómo lo trató pero la lluvia? ¿Qué hace usted en un día como hoy? Bueno, es una pregunta que se la realiza Miguel Cantilo hace más de 30 años. ¿A dónde va la gente cuando llueve? ¿A dónde iría usted? Yo me iría a un café, sí, a tomar un chocolate con torta. ¿Una chocotorta? Sí, o con un amigo. Bueno. Dialogando, obviamente, de automóvil. ¿Paga usted? Por supuesto. No cabe ninguna duda. Acelerando no escatimamos gastos, mucho menos con los amigos. Seguro que sí. ¿Qué tenemos, Claudio? Estuvimos trabajando en otro país. Diga. Como le gusta metafóricamente llamar a los sanluiseños o puntanos. Es el eslogan justamente de la provincia puntana, que tiene un circuito bárbaro, como el Rosendo Hernández, escenario de las acciones de la segunda del año del turismo nacional, donde hubo cuatro tucumanos y hubo un único medio periodístico. Estuvo acelerando con nuestra cámara viajera allí para el trabajo pertinente para Teleflash de todos los martes, acompañando un muy buen trabajo, sobre todo de Pablo Ezequiel Ortega y Lucas Sebastián Mohamed. Un Lucas Mohamed que en la previa fue galardonado como mejor compañero dentro y fuera de la pista por sus 44 rivales que tuvo al menos en esta competencia, y fue premiado junto con Facundo Chapur para visitar al Papa en el mes de mayo, acompañado obviamente por Hugo Paoletti, el titular dirigencial que tiene APAD. Momento e instante que se ponía en marcha la carrera y ese auto, el número 6 de Lucas Mohamed, que literalmente salió eyectado para capturar la punta de la carrera. Un trabajo previo que lo había dejado como victorioso el día sábado al peregrino de Yerbabuena en la batería número 3. En la batería número 1, buen trabajo para Ortega, que llegó quinto, y Maxi Vestani, que cosechó el octavo lugar. Victoria parcial para Eber Franetovich, que fue la serie más grande en cuanto a dimensiones de pilotos y también la más rápida. Es por eso que el de Venado Tuerto largaba en primera fila. Mientras que en la batería 2, Matías Rodríguez se ubicó en el 13º lugar. Momento clave de la carrera para Mohamed, porque se mete por un lugar donde no podía pasar. Han Abdalá, que era local, quería ser protagonista a cualquier precio, el puntano, y decidió poner el auto en un lugar incómodo. Para Lucas Mohamed, que, como ustedes ven en pantalla, pudo salir de esa difícil situación. Normalmente hubiese quedado allí en la leca, en la tierra arada. Miren, se mete el auto de Guillermo Albertengo, el de Franetovich, no hay lugar, pero por ningún lado para que pase Han Abdalá. Bueno, terminan los dos en la tierra arada. El que peor sacó las cosas fue Han Abdalá, que allí se terminó su domingo y a pie a los boxes. Una Lucas Mohamed que tuvo una remontada tremenda. Había quedado 21º en la vuelta número 4 de las 16 pactadas. Una remontada tremenda. Llegó 10º, descargó 20 kilos de los 25 que llevaba el tucumano tras la victoria de La Plata. Y encima sigue liderando el campeonato con una brecha de 5 puntos sobre Guillermo Albertengo, que ahora es segundo tras su victoria del pasado día domingo allí en San Luis. Lo de los tucumanos, el resto
octavo lugar para Pablo Ortega en una remontada o en un lugar muy, pero muy difícil, porque estuvo en un trencito que no admitía errores, no admitió respiros, porque fue una carrera que no tuvo auto de seguridad. También lo hable y meritorio lo de este señor que vemos en pantalla, la máquina número 53 de Maximiliano Vestani, con un equipo realmente nuevo. Lo escuchamos a Ortega. El auto de seguridad por ahí capaz que nos favoreció, porque el auto nuestro venía con buen ritmo, lo venía cuidando mucho. Perdí tres vueltas en no alcanzarlo porque venían con la succión todo adelante y yo venía solo, hasta que hubo un enredo en las tres últimas vueltas y lo pude alcanzar. Pasé a uno, pero a Bañera ya no le llegaba. No, llegamos al límite, venía a todo nada, porque quería alcanzarlo de adelante, no quería guardar nada. Ya habíamos perdido dos, tres vueltas de largada demorada, así que tenía que ir a todo, quería sumar los puntos. Qué una pena por Hanna, porque teníamos que haber hecho una buena carrera y creo que se anticipó todo. Y para mí se arruinó mucho la final, y bueno, después obviamente tuve la bendición, como es, de poder seguir con el auto entero. Contale a la gente la maniobra. No, bueno, veníamos con Ever, sale muy bien a la recta, me aparea, obviamente le toca doblar a él, levanto, se suelda atrás de él, no sé si Albertengo, y bueno, espero que entre ellos dos, pero obviamente venía doblando y no sé qué pasa, me pegan de afuera, o sea, algo rarísimo ya. Muy bien, Claudio, entonces completito. Por lejos, el mejor arranque de los tucumanos en este turismo nacional que cada vez está más profesional. Mohamed en punta con 53 unidades, le lleva 5 a Albertengo. Y Bocio, que quedó tercero con la misma cantidad de puntos que el piloto de San Jorge. Séptimo en el campeonato, Pablo Ortega, que tiene 36 unidades. Estos protagonistas, Daniel, se volverán a ver las caras en la Patagonia Argentina, más precisamente en el Autódromo de Centenario, en la provincia de Neuquén, el domingo 6 de abril. Bien, Claudio, cortito, Fórmula 1. Ganó Rosberg, como lo había hecho su papá hace 30 años, la primera vez que se corrió en ese país, porque no se había corrido en el semipermanente, se había corrido en Adelaida. Hacía 30 años que Rosberg ganaba con un Williams. Seguro que sí. Segundo fue un debutante, ¿no? Segundo quedó Ricciardo, que fue excluido por no tener el flujo de nafta necesario o reglamentario. Magnussen, creo que era. Magnussen heredó justamente... Danés, exactamente. Tercero, Jason. Exactamente. Todo el material que usted acaba de ver, sí, lo vamos a ampliar esta noche desde las 23 en Acelerando Pasión Tuerca, donde ya tenemos preparado el equipaje, porque ¿cómo el jueves... ¿Cómo vende usted, Claudio? ¿Va al predio ferial o no? No, el jueves volvemos a viajar. Nos vamos a Córdoba, nos vamos a Carlos Paz, escenario de la primera del año del rally argentino, donde habrá 5 tucumanos. ¿Cuándo es la carrera? Se corre viernes, sábado y domingo, pero va a haber actividad oficial desde el jueves con relevamiento de hoja de ruta. Gracias, Claudio. Buena semana. Buen viaje, que la pase bien en Córdoba. Gracias. Momento de la pausa, ya volvemos. Tuvo que renunciar a la bancada oficialista a presidirla Esteban Dumit en instantes en Teleflash. Muy bien, cerrada la pausa, volvemos con toda la información. Guille, números de teléfono, diga. Vamos con los teléfonos, Daniel, 422-2253 y 422-2133. Nuestro mail es teleflash@hotmail.com. Recuerden que pueden vernos en vivo a través de la web en www.canal5.tucumán.tv. Los invitamos también a dar me gusta en nuestra fanpage, Canal 5-Medio Teleflash Tucumán. Y pueden ver todas las emisiones de El Noticiero, como así también las columnas diarias. Y también Vainilla y Limón en YouTube, Noticiero Teleflash, allí van a encontrar todo. Impresionante cómo anda en YouTube Teleflash. Sí, muy bien, la verdad. Un saludo, ¿sabes para quién nos está viendo por internet? ¿A quién? A Negro Ursevich, colega y amigo, se está recuperando de una intervención quirúrgica, periodista deportivo. Le mandamos un saludo. Un saludo para él. Esteban Dumit, el concejal, tuvo que renunciar a presidir el bloque oficialista en el Consejo Capitalino, pues es otro de los masistas. Sí, la presidencia y del bloque oficialista. Estoy conformando actualmente el bloque unipersonal, por ahora, del Frente Renovador. ¿Lo presionaron para tomar esta decisión? No, bajo ningún punto de vista. Mi relación con el resto de los concejales del cuerpo es muy buena. Es más,
No, al principio no aceptaba mi renuncia, pero esto no dependía de que la acepten o no la acepten. Era una decisión que ya habíamos tomado como línea política, conjuntamente con otros legisladores que están enrolados en esta misma línea del Frente Renovador. Y bueno, ya llegó el momento en que tenía que tomar la decisión y alejarme de la presidencia del bloque, justamente del Frente para la Victoria. Ahora dice que por ahora es un bloque unipersonal. ¿Hay otros concejales que de manera extraoficial le están manifestando su voluntad de acompañarlo en las filas masistas? Sí, hay otros concejales que, bueno, yo respeto sus tiempos, serán ellos los que en algún momento tendrán que informarlo, o tal vez no, o tal vez sigan militando en el mismo bloque del Frente para la Victoria. Existen, digo. Sí, son de público conocimiento en algunos casos. Ya veremos, siempre es bueno estar acompañado, ¿no? El clima de la legislatura no es de lo mejor con los masistas. Aquí, ¿cómo se vive? ¿Cómo vive usted con el resto de sus pares? Yo creo que tiene que ver con una característica personal y un perfil de cada uno de los funcionarios, cada uno de los legisladores. Mi relación con mis pares es buena, es muy buena. A ver, esto no va a cambiar en absoluto la coherencia de mi gestión y de mi función como concejal. Antes yo daba las discusiones en el seno del bloque, ahora las daré en el recinto por cada cosa, por cada tema que no esté de acuerdo o que no decida acompañar. Esto no significa que yo me transforme en un opositor ni del gobierno provincial ni del gobierno municipal. Voy a seguir trabajando con la coherencia que siempre he tenido y que mis pares conocen y reconocen. ¿Sigue al frente de la Comisión de Transporte o también no habría cambios? No, sigo al frente de la Comisión de Transporte. La comisión ya fue constituida, ya se eligió a las autoridades, sigo siendo el presidente de la comisión, que dicho sea paso, no es una de las comisiones más simpáticas del cuerpo, y bueno, yo tengo un tiempo largo ya trabajando en la misma y creo que por el reconocimiento de mis pares y el conocimiento que tengo del funcionamiento de la comisión, sigo presidiendo la misma. Más información y cambiamos ahora de tema. Se trata del gobernador de nuestra provincia, José Alperovich, quien estuvo en la provincia de Buenos Aires junto al jefe de gobierno, Jorge Capitanich. El tema central de esta reunión fue dejar sin efecto una ley que perjudica al sector azucarero. Le hemos planteado que Tucumán está totalmente en contra del proyecto de ley que entró, donde quieren aumentar los impuestos internos de la industria azucarera, llevarlo del 8 al 25 y del mosto para endulzar, bajarlo del 8 al 5. Le dijimos que nuestros diputados van a votar en contra si es que esta ley pasa y que políticamente para nosotros esto es muy malo, que así entendió, creo que lo va a frenar y como yo siempre digo, primero es defender los intereses de todos los tucumanos. Y son 100.000 toneladas menos de azúcar, es menos mano de obra y aparte tenemos que defender a toda nuestra industria y sobre todo a la industria azucarera. Ustedes saben que la lluvia caída anoche provocó inundaciones, la crecida de algunos ríos, en este caso en el sur de la provincia se vieron afectados los pobladores de Santa Ana. La palabra del vicegobernador, del gobernador interino Regino Amado. Se ha desbordado el río Chico a la altura de Santa Ana. Se está trabajando con el delegado comunal Horacio Páez, con el Ministerio de Desarrollo Social, que se han hecho los relevamientos o se lo están confeccionando para poder llegar a los damnificados. Hay quienes se han evacuado, mayormente niños, a alguna escuela del lugar y algunos padres que no han querido abandonar sus hogares, pero que están siendo atendidos y en cuanto tenemos la noticia que está disminuyendo el caudal y que en cuanto bajen las aguas van a poder ser asistidos de la mejor manera posible. ¿Familias afectadas? Sí, está controlada y están siendo observadas también, por supuesto. No, se termina el relevamiento, por eso en el lugar, con Defensa Civil, Ministerio de Desarrollo Social y la comuna, en este caso de Santa Ana, pero también hay informes que en un sector de Arcadia puede haber tenido también inconveniente en el barrio San Roque, así que también están llegando ahí gente del Ministerio de Desarrollo. Se habla de un centenar de evacuados, o por lo menos de familias evacuadas. Sí, eso es lo que me han dado a priori, pero vamos a terminar el relevamiento total para recién dar números efectivos, pero de todas maneras estamos sobre este tema trabajando en las distintas áreas del gobierno.
Continuamos con más información y vamos ahora a cambiar de tema. Se trata del aumento concreto ya en la tarifa del servicio del agua, el cual representa a un 20%, y este fue el motivo por el cual dialogamos con el titular del ente de la SAT, Alfredo Calvo, quien hizo referencia y dijo que la entidad solo tuvo un aumento prudente. Nosotros hemos aumentado la tarifa desde el año 2004, que nos hicimos cargo de la gestión en SAT, el 344%, o sea, 3,4 veces. Y los costos operativos han subido el 800%, o sea, 8 veces. O sea, ahí nomás ustedes ven el desfasaje que hay entre el incremento de tarifa, que hemos ido dando aumentos prudentes. Nunca fueron más de entre un 15 y un 20%, porque sabemos también que los vecinos a veces no digamos, el bolsillo los afecta. Entonces hemos venido haciendo aumentos prudentes, pero esta situación de inicio de año nos hace que, y la sequía nos ha afectado fuertemente en los costos, porque hemos tenido que hacer trabajos adicionales, el plan de contingencia, hemos repotenciado los 30 pozos para aumentar más cantidad de agua, con lo cual hemos podido zafar bastante bien el verano. Y por otro lado también la diferencia de costo. Ustedes saben que para el tratamiento de agua se usa productos que son importados. Entonces ahí la diferencia de dólar que se ha producido nos ha afectado en los costos. Hay productos químicos que han subido hasta un 80%, y prácticamente nosotros todavía no hemos empezado a recaudar el 20%, y la devaluación del 20% también nos ha afectado enormemente. O sea, para que te tengan una idea, en productos químicos, nosotros tenemos previsto gastar 3 millones y medio de pesos en el trimestre enero, febrero y marzo, y estamos llegando a 8 millones de pesos. Y eso no es porque somos ineficientes, sino porque, digamos, la sequía, porque el Cadillal no tenía el nivel correspondiente, teníamos que sacar agua más abajo, y para brindar a los vecinos una calidad de agua constante como están acostumbrados, hemos tenido que trabajar fuertemente. Ahora, se sabe que el aumento no va a ser generalizado, sino que se van a distinguir, como siempre, las franjas de usuarios con respecto a lo que es la tarifa social. No, la tarifa social, esa ya saben, esa, la gente que está afectada a tarifa social tiene el descuento correspondiente, y también, pero el resto es un 20% plano para todos, salvo aquellos sectores que nosotros, como no prestamos un servicio a las 24 horas, como el caso de Tafí Viejo, las zonas que están afectadas, ahí hacemos los descuentos correspondientes en proporción de las horas diarias que damos agua. Bien, para justificar los aumentos de tarifa, en este caso en el servicio de agua, sí se dice que hay inflación. Para aumentar los sueldos, no existe. Igual, no hay un trato igualitario para aumentar la tarifa como para aumentar los sueldos. Número de teléfono, Guille. Teléfonos, Daniel, 422-2253 y 422-2133. Vía internet nos ven en la web www.canal5.tucumán.tv, en Facebook, página fanpage Canal 5-Medio Teleflash Tucumán, y también en YouTube, Noticiero Teleflash. Bien, Guille, luego de la pausa vamos a tener la presentación de Atlético hoy en Buenos Aires, otra derrota, y Jorge Cruz nos da todo el tiempo. 21 horas, Ariel Fernández con Ariel. Hágale, vamos a la pausa. Vamos. Ya volvemos. Fútbol, perdió Atlético y se alejará Independiente, que juega mañana. Último bloque en esta emisión de Teleflash, tiene que ver con el deporte. Atlético jugó hoy en Adrogué frente a Brann. Vamos a las imágenes del gol, de la victoria en definitiva del equipo local cuando se estaban jugando casi 41 minutos. Pierde Canever una pelota en la zona media y otro error de Canever que va a terminar costándole caro a Atlético Tucumán. El 1-0, la pelota que se mete entre el palo y el arquero Luquetti Guerreiro. Da la sensación de que se desvía en un jugador de Atlético. ¿Adivinen en quién? En Canever. Con camiseta alternativa, muy colorida, muy vistosa, la de Brown de Adrogué, que suma puntos importantes para escaparle al descenso. Este equipo que está jugando por primera vez el torneo de la B Nacional. Erros, le viene errando hace rato con el planteo que está realizando Atlético Tucumán, y Atlético también. Los dirigentes son responsables de esta campaña por confiarle al equipo a un técnico sin experiencia. Quizás de acá a 10 años sea como Pep Guardiola, pero hoy por hoy no lo es. Da reiteración del gol,
Ya hizo lo mismo Atlético cuando lo trajo al Pirata Sornomás. Uno que vino a hacer un curso acelerado de técnico y que le fue pésimo. Hierros, que tiene un plantel como para pelear más arriba, deja pasar una tras otra las oportunidades, e Independiente mañana tiene la posibilidad de alargar la diferencia con Atlético Tucumán. Vamos a ver qué sucede entonces en el encuentro entre Independiente y Villa San Carlos. Fútbol más todavía, torneo del interior, vamos a las imágenes. San Fernando le ganó a Marco Avellaneda 2-1. Ahí está el Lobo. Lobo está, sí, es décima. El 5 de Avellaneda. Medio gordito el 5, Jorgito, Leguizamón, que pierde esta oportunidad de convertir mediante la ejecución de un tiro penal. El arquero que responde. Pero va a tener revancha en el mismo partido. Diego Leguizamón, ahí está. Convirtiendo para el verde. Leguizamón, que sabe de ascensos en este torneo. Saludo a varios próceres que han dejado todo por San Fernando. Y este es golazo de Galván. Para poner las cosas 2-0 y algo de tranquilidad. Las revanchas se juegan este fin de semana. Un 2-0 te deja más tranquilo. Pero va a llegar el descuento. El defensor que se duerme y Arru, que la manda a guardar. Faltan los goles de Bellavista. Agredieron al camarógrafo, le quitaron el material los hinchas, los vándalos de siempre. La verdad que cubrir un partido en esa zona, en esa cancha, es misión imposible. Y eran 10 goles. Fama ya se presentaba en Metán para jugar con Talleres. El partido terminó empatado en 1. Dos del payaso Contreras, la pelota quedaba en el travesaño en segunda instancia. El remate de Suárez, la pelota que se va cerca. Esto pasaba en el primer tiempo. En el segundo, un error del zaguero central de Talleres posibilita a Durval definir ante la chique del arquero, Durval Ortega, que ponía las cosas 1-0. La cancha horrible, el campo de juego, la pelota picaba para cualquier lado. Y era el 1-0 para Famaya. Gómez, que remata, la mandaba al córner. Se cruzó Ceballos. Se la llevó por delante y convirtió en propia puerta. Se enoja Herrera, no se tiene que enojar Herrera con Ceballos. 1-1, resultado final del partido. La revancha este sábado en el estadio Ricardo Bochini de la capital nacional de la empanada. Victorión de Almirante Brown le ganó a Hispano Argentino de Rosario de la Frontera. Se iba a poner en ventaja el equipo local. Partido jugado en el estadio de la Liga de Rosario de la Frontera. El 1-0. Juárez. Va a llegar la igualdad. López para el Marino. Y el 1-1. Y Almirante, que se iba a adelantar en el marcador. Grueso error en el fondo de Hispano Argentino. Distaulo. Chico que tiene condiciones, a tenerlo en cuenta este apellido. El empate para Hispano Argentino. Nada que hacer el Tiburón Gómez, y va a llegar el gol de la victoria. Para el conjunto de San Isidro de Lules Delgado. Fue victoria entonces de Almirante Brown por el torneo del interior. Reitero, también la revancha se juega este fin de semana. Presentamos a Jorge Cruz y los datos del tiempo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, ingresó el aire más frío desde el extremo sur. Le ha provocado en la jornada de hoy lluvia en la zona nuestra, en el caso de nuestra provincia, durante toda la noche, y podemos decir durante todo el día, de tipo intermitente fueron las precipitaciones. Pero también tuvo lluvia San Luis, sectores de San Juan, Córdoba. La parte centro-oeste, en el caso de Buenos Aires, tuvo nubosidad variable y parcial, pero las temperaturas estuvieron
un marcado descenso, tanto en el centro como en el norte del país. Allí tenemos el mapa de Tucumán, el mapa de nuestro país, 3 y 12 en la Patagonia Sur, 12 y 19 en el centro, 16 y 23 en la zona norte. Esos fueron los valores promedio de las temperaturas extremas. La máxima de hoy toma de la mañana. Se han invertido los horarios, la máxima en las primeras horas de la madrugada, 22 grados, 13.5 es la actual y pasa a ser la mínima, por supuesto. En cuanto a la lluvia caída, podemos hablar de que fueron dispares en cuanto a milimetraje. En la zona cercana a la montaña tuvieron 50 milímetros, en la capital entre 25 y 30, y en la zona este entre 10 y 15. A donde fue copiosa la lluvia fue en el sur de la provincia. Allí los registros superaron en algunos casos los 70, 80 milímetros, de manera que tuvieron problemas nuevamente en el sur de la provincia. El pronóstico indica que mañana va a continuar con el cielo cubierto, con las precipitaciones durante gran parte de la jornada, 10 la mínima, 18 la máxima. El día jueves ya nubosidad variable y parcial, el viernes también se van a mantener esas condiciones. Las rutas de nuestra provincia, de acuerdo al parte de la dirección provincial, indica que mantiene trabajos la 302, la 305 empalme con la 312, la 307 también transitar con mucha precaución y la 308 también las precauciones del caso. Entonces las condiciones se van a mantener durante esta noche y parte de mañana. Este tipo de precipitaciones son importantes porque al ser moderadas y continuas, como fueron desde el centro hacia el este, tienen muy buena infiltración, le viene muy bien al campo en general, a la caña de azúcar le hace falta estas lluvias y luego la luminosidad para completar la maduración. A la soja, en algunos sectores que hicieron siembra tardía, también en este caso, le hace falta las precipitaciones. Y estas también son buenas ya, que un mes de abril, por ejemplo, marzo y abril, tengan algunas precipitaciones copiosas, porque el trigo comienza en el mes de mayo, después que se hace la trilla de soja. A quien no le viene bien la lluvia es aquellos que van a empezar con la trilla, es decir, en el mes de abril, ya necesitan tiempo seco. Pero vamos a tener todavía abril algunas temperaturas que van a estar ligeramente por encima, y vamos a tener nuevas lluvias también, así que va a ser un otoño con un comienzo bastante húmedo. ¿Cómo pinta el fin de semana largo, Jorgito? Bueno, vamos a tener nubosidad variable y parcial. Estas condiciones ya van a comenzar a mejorar, así que vamos a andar bien. Muy bien, Jorge, que descanse. Lo espero igualmente, mañana. Muchas gracias. Será hasta mañana. Ampliamos, Guille, lo que tiene que ver con la lluvia y la situación generada por esto en el sur de la provincia. La gran cantidad de lluvia caída sobre el sur en las últimas horas provocó el desborde del río Chico y dejó al menos 110 familias afectadas y 39 evacuados. Las localidades más afectadas por las precipitaciones son Santa Ana, Río Chico y Colonia 1, según se informó desde Defensa Civil. Unas 100 familias sufrieron el agua en sus hogares en diferentes zonas de Santa Ana y 22 personas fueron trasladadas hasta la escuela Pellegrini de Villa Hileret, en donde aguardan que desciendan los niveles de agua. En la localidad de Santa Rosa, en Aguilares, Gladys Fernández, directora de cooperativas de la municipalidad, afirmó que el desborde del cauce de agua afectó a 10 familias y que 15 personas fueron evacuadas, entre ellos 10 niños y trasladadas a la hostería municipal. Los vecinos se vieron sorprendidos por este golpe de agua entre las 7 y las 8 de la mañana. Reiteramos, ayer teníamos una billetera. Sí. Bueno, no la vino a buscar todavía alguien que le avise a Juan Alejandro Mancilla. Es de Banda del Río Salí, está su billetera, su documento y su tarjeta ciudadana. Con la cola que le habrá costado hacer para conseguir la tarjeta ciudadana, perdió la billetera, se llama Juan Alejandro Mancilla. Tiene unos verdolagas ahí que si no viene, bueno, yo no tengo la culpa. ¿O no? Se tiene que ir de viaje. Claro. Bueno. Muy bien, y un besito para Rosalía Cazorla, que está enferma, que se recupere después del fin de semana que ha tenido con festejo incluido, ¿no? Superando claro un bajón también que ha sido el viernes.
Como siempre, Guille, muy elegante. Muchas gracias, Daniel. Agradezco como cada noche la ropa que es de Capo. Y como siempre les digo, están todas invitadas a conocer el nuevo local que está ubicado en 25 de mayo 464. Y el peinado es de Graciela Cruz. Me peinó hoy Romina para Graciela en todas sus sucursales también. ¿Cómo se trabaja en un día de lluvia con el pelo? Complicado, ¿eh? Complicado. Medio recogido, recogido completo, porque las mujeres tenemos un problema. Tenemos frizz. ¿Uno? Muchos, pero cuando llueve el pelo, el frizz, es complicado, es un enemigo importante. Es cuando el pelo comienza a levantar volumen, es una cosa de loco. Sí, onda, pibe Valderrama, ya que lo claro, está. Una look afro que se produce ahí, pero bueno, impecable hoy, gracias, no, sí, claro, a Romina, que espectacular, que me peinó muy bien. Vamos a recordar, Daniel, a todos ustedes, que las vías de comunicación son 422-2253 y 422-2133. Recuerden también que nuestro mail es teleflash@hotmail.com. Y pueden vernos en vivo, como así también las reiteraciones que son hoy a las 0 horas y mañana a las 7 de la mañana en www.canal5.tucumán.tv. En Facebook nos encuentran en nuestra fanpage, Canal 5-Medio Teleflash Tucumán, y en YouTube también pueden vernos. Sí. Noticiero Teleflash, allí van a encontrar todas las emisiones de Teleflash, las columnas y también Vainilla y Limón. Yo veo las reiteraciones de las 7, no me las pierdo. No. Chao, hasta mañana. Quedaría con Vainilla y Limón.